Buenas noches. La presente es para mostrar el trabajo realizado para hacer las gráficas de funciones de ondas y densidad de probabilidad de los orbitales 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s y 4p. Y básicamente el software, bueno, las gráficas se desarrollaron en el software de MATLAB. Entonces, primero, pues declaramos una variable simbólica, en este caso x. X va a ser como nuestro radio atómico de Bohr, entonces se va a hacer la variación. Entonces x va a ser igual al radio y este es el que va a variar. Este valor es el valor que va en el eje x. Z es el número atómico del hidrógeno, es un número atómico, es 1 en la tabla periódica, luego entonces es un valor fijo, no va a cambiar. Para n1 tenemos el valor cuántico y varía según el número de orbitales. Entonces tenemos, la docente nos facilitó un emulador y con este emulador podemos verificar nuestros valores. Entonces vamos a verificar primero las ecuaciones que necesitamos para hallar la función de onda del orbital número 1. Entonces acá tenemos estas ecuaciones. Básicamente, bueno, acá nos dicen que R es nuestro radio, pi, Euler nos mencionan pues los valores de cada una de las dos constantes. Tenemos Z como el número atómico, tenemos Rho que va a ser dos veces el número atómico por el radio de Bohr sobre 2, sobre N. Y N es nuestro número cuántico principal. En este caso pues estamos evaluando la función 1s, entonces nuestro número cuántico principal es el número 1s, es el número 1. ¿Qué hicimos? Bueno, ¿qué hice? Realmente lo que hice fue hallar primero el valor de las funciones. Entonces tengo acá la función de onda radial, la hallé básicamente con las ecuaciones que se encuentran en el emulador. Entonces es dos veces el número atómico elevado a la 3 medios por el exponente menos R, sabiendo que R es dos veces número atómico por R, bueno, por el radio sobre 2, como se evidencia acá. N, pues sabiendo que N es nuestro número 1, entonces acá tenemos N. Allí la función de onda angular, entonces es que es 1 por 1 sobre 4 pi elevado a los medios y multiplica las dos funciones para que nos dé nuestra función de onda. Ya haciendo los despejes matemáticos, lo que vamos a hacer es con la función zplot podemos graficar la función desde 0 hasta 6.5 en pasos. Y este código nos permite ponerle nombre, el título a la función de onda, mantener la grilla, el número, la etiqueta del eje X y la etiqueta del eje Y. Entonces verificamos, nuestra función de onda nos da de esta manera, es una función de onda decreciente. Podemos ver que aproximadamente en 2 radios de Bohr, no, más o menos en 5 radios de Bohr la función se hace nula. Esto nos indica que, bueno, qué tan lejos estamos del núcleo, ¿no? Nuestro núcleo es el cero. Entonces, más o menos en 5 radios de Bohr, el electrón o la partícula ya está muy lejos del núcleo. Esta gráfica la podemos verificar también con las gráficas que se encuentran en el emulador. Entonces, acá en el emulador encontramos la función de onda y, como vimos, es una función de carácter decreciente exponencial. Entonces pues ahí podemos observar que son similares, por no decir que son iguales. Ahora vamos a verificar, bueno, también hablar un poco de los ejes. Entonces, ¿por qué tenemos estos ejes? Básicamente porque nosotros estamos hablando de una esfera. Esto lo que forma principalmente es una esfera, entonces nuestros ejes nunca van a superar la unidad. Es una esfera de radio 1, básicamente, es por eso. Entonces acá tenemos nuestro, bueno, en nuestro eje Y, ¿no? Nuestro eje X pues muestra la distancia en términos de radios de Bohr que se va moviendo el electrón, se va moviendo la partícula. Y ahora sí, vamos a ver cómo es nuestra función de distribución radial. Entonces acá la tenemos ya lista, la podemos, le quitamos los comentarios. Y verificamos. Entonces, para nuestra función de distribución radial, básicamente esto es una función de probabilidad, nuestro eje no va a superar la unidad porque estamos hallando una función de probabilidad, nuestro eje Y. Nuestro eje X muestra la cantidad de radios de Bohr que se mueve.
nos está diciendo también que cuál es la probabilidad máxima de encontrar el electrón, es básicamente en nuestro máximo local, a 1.016, tenemos la probabilidad máxima de encontrar la partícula radios de Bohr, ¿no? Y después, pues, tiende a disminuir. Veamos que para el 1S estamos en aproximadamente 0.54. Entonces hay que tener en cuenta esos valores porque esto va disminuyendo a medida que vamos aumentando el número orbital. Entonces, cuando ya estemos en 2S, seguramente la gráfica va a ser más corta y seguramente ya vamos a comenzar a tener nodos radiales. Esta función no de distribución radial no tiene nodos radiales porque los nodos radiales van en función del número cuántico. Nuestro número cuántico es 1 y los nodos radiales son el número cuántico menos 1. Entonces, como nuestro número cuántico es 1 menos 1, 0, por lo tanto no tenemos nodos radiales en esta función. La podemos verificar con el emulador. Acá podemos ver nuestra gráfica de igual manera. Vamos a ver cómo es 2S, verificamos las ecuaciones de 2S, entonces acá MATLAB como nos las muestra. Vamos a comentar toda la función de onda 1S que ya no la, ya la visualizamos y vamos acá a la función de onda 2S. Como mencionaba, Z se mantiene porque es el número atómico del hidrógeno, entonces no va a cambiar y vamos a cambiar es el número cuántico, en este caso estamos en el orbital 2S, entonces el número va a ser 2. Vamos a verificar cómo es nuestra función de onda. Nuestra función de onda es de esta manera. Nos muestra que en aproximadamente 2 radios de Bohr estamos en positivo. Después tendemos a tener nulidad, está nula la función. Entonces, después de 2 hasta aproximadamente, bueno, en 4 tenemos un mínimo local. Y después la función tiende a aumentar, pero como se evidencia, no llega a cero. O sea, no llega a tomar el valor de cero. Tiende a cero, pero no llega a tomar el valor de cero. Acá podemos ver más o menos cuántos radios de Bohr se ha desplazado la partícula, el electrón. Entonces estamos a 2 radios de Bohr y tiende a ser nulo. Y pues acá podemos también verificar qué tan cerca estamos del núcleo. Verificamos esta función con la función de onda que tiene el emulador y pues vemos efectivamente que más o menos en 2 radios de Bohr tiende a hacerse nulo y no es cero después, o sea, tiende a cero pero no es cero. Esto es básicamente porque nosotros tenemos límites, límites en el núcleo y límites ya cuando se vuelve la función asintótica. Entonces no, esos límites tienden a cero pero realmente no son cero. Y ahora nuevamente vamos a las ecuaciones, verificamos cómo se hace la distribución, la función de distribución radial, acá cómo la podemos observar. Entonces en MATLAB, ¿cómo la incluyo? Descomentamos esto y miramos. Vamos a comentar esta gráfica para que no nos salga juntas. Entonces tenemos acá nuestra función de onda. ¿Cómo se halla? Bueno, acá nos comenta, nos dice nuestro emulador que es la función de onda que ya tenemos, o sea, nuestra función 2S, que es la que ya tenemos acá, elevada al cuadrado, como la vimos acá, la multiplicamos por el radio y por 4π. Esta función de onda, vamos a verificar cómo nos da. Bueno, la vez acá ya tenemos nodos radiales. Tenemos un nodo radial porque la función de onda es 2S. Entonces tenemos aparte dos máximos, uno local y un máximo, pues ya el máximo real. Este es el máximo local, el máximo relativo, ¿no? Tenemos un nodo radial, estos nodos radiales, lo que comentaba, es el número cuántico menos 1. Nuestro número cuántico en este caso es 2, menos 1, 1. Entonces encontramos el primer nodo radial en 2. ¿Por qué sabemos que son nodos radiales? Porque es el valor en donde la función se hace 0, pero no es en donde tiende a ser 0 o acá en el núcleo. Esos valores no. Cuando la función se hace 0,
realmente es acá en 2. Tenemos en el eje, como estamos hablando de una función de probabilidad, pues la función de la probabilidad de que el electrón podamos encontrarlo a 0, de 0 a 2 radios de Bohr, o que lo encontremos de 2 hasta aproximadamente 13, 14 radios de Bohr. Esa es la probabilidad que tenemos. Luego entonces el eje Y no va a ser superior a 1. Y acá tenemos que tenemos nuestro eje X variando en la distancia de los radios de Bohr, aproximadamente 12. Verificamos esa función en nuestro emulador. Entonces vamos a funciones de distribución radial y acá podemos observar que es la misma función para 2P. Entonces, para 2P, ¿qué tenemos? Vamos a comentar esta y vamos a comentar esta. Entonces, vamos a habilitar nuestra función 2P y tenemos lo siguiente: tenemos nuestro 2, pues sabiendo que el número cuántico, estamos en el orbital 2, es 2. Entonces verificamos qué ecuaciones necesitamos. Vamos a 2p, ya estamos en el orbital 2p. Elegimos ecuaciones y verificamos. Entonces tenemos un medio, como se ve acá, un medio de la raíz cuadrada de 6 por rho, por el número atómico elevado a la 3 medios por el exponencial menos rho elevado sobre 2. Acá evidenciamos la ecuación y acá se evidencia la ecuación. Tenemos para el eje R, para nuestra función de onda radial. Para nuestra función de onda angular, tenemos que va a ser raíz de 3 veces el radio atómico de Bohr multiplicado por 1 sobre 4 pi elevado a 1 medio. Entonces, con esas dos funciones, multiplicamos las dos funciones y tenemos nuestra función de onda. Nuestra función de onda la vamos a poner a variar desde 0 hasta 50 en pasos de 5. Y pues acá ponemos título, el nombre, pues ponemos las etiquetas respectivas para evidenciar esta función de onda. Entonces, acá qué podemos observar. Bueno, primero que tenemos un máximo. Tenemos un máximo en aproximadamente 3.8. Este es nuestro máximo. Que después la función tiende a ser 0, pero no es 0. Como ven, tiene un número de 3.85 por 10 a la menos 9, pero no es 0. Que estamos relativamente muy cerca del núcleo. Acá podemos ver que el electrón, la partícula llega a 3.8 en el máximo y desciende, pero digamos el máximo en términos de distancias de radio Bohr es de 3.5. Nuestro eje, nuevamente, nuestro eje no supera la unidad, principalmente porque nuestro eje estamos en un plano nodal, ¿no? Entonces, acá tenemos un nodo, tenemos opciones positivas o negativas. También es de aclarar que así tengamos una parte de la función negativa, muy seguramente ahorita empezamos a ver funciones que van a tener una parte negativa, la función de distribución radial nunca va a ser negativa, siempre va a ser positiva. Ya verificamos acá nuestro número 2, entonces venimos y miramos cómo debe estar el 2P. Función de onda para 2P, como se evidencia, es de la misma manera, tiende a, está en 0, aumenta, tenemos un pico más o menos en 3, disminuye, tiende a 0, pero no es 0. Volvemos a nuestras ecuaciones y miramos la función de distribución radial. Entonces, para 2P. Vamos a comentar esta y la corremos. Tenemos una, esta es nuestra función de onda radial. Entonces, acá que nos dice principalmente que la probabilidad de que la partícula se encuentre en esta área es bueno, que la partícula posiblemente la vamos a encontrar en el área desde 0 hasta casi 14 radios de Bohr en distancia, que bueno, nuestra función de probabilidad no supera la unidad, el eje X no lo supera porque es una función de probabilidad, que tenemos un máximo, el máximo del que, o sea, la máxima probabilidad está en 4.8 radios de probabilidad. Y como mencionaba, siempre es positivo esa función. Vamos a verificar cómo la tiene el emulador. Vamos a la función de distribución y vemos que nuestra función
2p de la misma manera tiende a cero, pero no es cero. Para 3s, entonces para 3s vamos a verificar las ecuaciones. Venimos a MATLAB, también verificamos. Bueno, entonces para el orbital 3s, entonces ¿cómo lo tenemos? Verificamos nuevamente. Encontramos acá, bueno, estamos en el 3s, luego entonces la variación está hasta 3. Verificamos cómo o bajo qué condiciones en términos de ecuaciones lo realizamos y acá la podemos evidenciar. Tenemos 1 sobre 9 por la raíz cuadrada de 3 por 6 veces 6, E6 menos 6 veces el Rho más el Rho elevado al cuadrado y el número atómico elevado a la 3 medios por el exponente elevado a Rho sobre 2. Esa es la función radial cuando estamos en el orbital 3s. Nuestra función angular la podemos evidenciar acá también. Entonces acá nos dice que es 1 sobre 1 por 1 sobre 4 pi a la 1 medio, como se ve acá, 1 por 1 sobre 4 pi a la 1 medio. Multiplicamos esas dos funciones y tenemos la función desde 0 a 40 variando. Vamos a ver cómo nos da. Bueno, tenemos esta función. Entonces, como mencionaba, ahora sí tenemos una función con un lado negativo. Entonces, aproximadamente vamos a ver acá este valor es, estamos en 1.94. Aquí el electrón o la partícula se movió hasta acá en positivo, después tiende a ser negativo aproximadamente hasta 7. Volvemos a tener un min, este es un máximo, tenemos el máximo local que está asocio que por lo menos en casi la unidad, y nuestro mínimo nuestro máximo relativo que está aproximadamente en 2.9. 10.80 o 10.80. Acá podemos encontrar nuestra función. Tenemos una distancia en términos del eje X hasta 30 radios de Bohr, y pues acá digamos que lo que comentaba, no pasamos la unidad. ¿Por qué no pasamos la unidad? Bueno, básicamente en la web se encuentra este círculo orbital. Entonces, ¿cómo se evidencia cuando estamos en el orbital S, que es en el que estamos, en el eje X? Llegamos hasta 1 y cuando digamos en el eje, pues el eje Y, si lo vamos, el eje Y llegamos hasta 1 y el eje X si lo tenemos, lo podemos ir variando, pero generalmente quiero que se observe que para nuestro orbital S, nuestra variación en Y es hasta la unidad. Y ya habiendo hecho esta aclaración, entonces ahora sí tenemos esta gráfica, vamos a verificarla con el emulador como tenemos. Miramos cómo es la función de onda. En efecto, tenemos la misma función de onda. Tenemos una parte positiva, más o menos hasta 2. Y acá disminuye, tiende a ser nulo y vuelve y toma un valor positivo con un mínimo relativo que tiende a ser 0, pero no es 0. Entonces vamos a ver nuestra onda de distribución radial para el orbital 3s. Acá seleccionamos y habilitamos esta y tenemos la siguiente función de onda. Bueno, entonces acá que tenemos, tenemos 3s, tenemos 3 picos. Como son 3, le restamos 1, el número cuántico que es 3 menos 1, entonces tenemos 2 radios nodales. Tenemos bueno, la probabilidad de que la partícula esté o que la podamos encontrar está más o menos desde 0 a 1.94 en el primer, como que en el primer máximo. En el segundo máximo la tenemos desde 1.84 hasta 7, o ya es de 7 hasta 25. Finalmente la probabilidad la podemos sumar y como se evidencia no llegamos a la unidad. Y pues nuestro eje X varía más o menos hasta 40 radios de Bohr. Vamos a verificar cómo da en la función. Entonces venimos acá a la distribución radial.
Y pues acá podemos evidenciar los tres picos, pues de nuestra 3S y nuestros dos nodos radiales. Verificamos, ahora sí vamos a ver cómo se comportan nuestros 3P. Entonces, para 3P tenemos, bueno, el número cuántico 3, entonces ese es el que vamos a variar. ¿Qué ecuaciones usamos? Usamos las siguientes ecuaciones. Entonces vamos a venir acá, primero lo ubicamos en 3P, venimos a ecuaciones y verificamos. Entonces la aplicamos de la siguiente manera: es 1 sobre 9 por raíz de 6 multiplicado por 2 veces rho multiplicado por 4 menos rho, que es este valor completo, 2 por el número atómico por el radio sobre el número cuántico, que es el que tenemos acá, este es nuestro valor de rho. Lo multiplicamos por el valor atómico a la 3 medios y este lo multiplicamos por el valor exponencial de rho sobre 2. Ese es nuestro valor R para el orbital 3P. Nuestro valor en Y, o nuestro valor de la función de onda angular, es raíz de 3 veces el radio atómico de Bohr por 1 sobre 4pi elevado al 1 medio. Multiplicamos esas dos funciones, tenemos la función de onda y la ponemos a valorar desde menos 2 hasta 40. Verificamos cuánto nos da. Tenemos una función de onda de este estilo, tenemos un máximo. El máximo está aproximadamente en 3.27, esto nos quiere decir qué tan cerca estamos del núcleo. Entonces acá el valor máximo, digamos acá estaríamos muy cerca del núcleo. Esto se hace referencia como si fuese un círculo y tuvieran un centro y al pie del centro hubiesen muchos punticos, entonces estamos muy cerca. Ya de aquí en adelante, aproximadamente cuando estamos en 6.05 distancias o radios de Bohr, entonces disminuye, tiende a ser nulo y pues estamos acá en casi 40 radios de Bohr de distancia y no llega a cero. Lo que mencionaba, estas gráficas casi no llegan a cero, aunque las funciones de onda tengan mínimos y tengan valores nulos, no significa que la función de probabilidad pueda tener un valor nulo, siempre va a ser positivo. Verificamos esta función de onda con el emulador, estamos en el 3P, vamos a la función de onda y como se evidencia acá es una concavidad, cóncava, es una función creciente, cóncava hacia arriba y después decrece, cóncava hacia abajo y se mantiene, tiende a cero pero no es cero. Ahora verifiquemos cómo nos da nuestra función de distribución radial o de probabilidad. Entonces acá, ¿qué podemos decir de esta función? Bueno, tenemos casi dos mínimos, dos nodos radiales. Y esta es la probabilidad en la que podemos encontrar el electrón. Y como notan, tenemos una probabilidad alta, casi llegando a la unidad, casi al 100%, nuestro máximo local está en 11, en 0.91, y estamos en una distancia de 11.84 radios de Bohr. Allí es el máximo de la probabilidad que podemos encontrar la partícula. Digamos, porque tenemos ese tipo de ejes, básicamente podemos verificarlo en la web. En la web tenemos más o menos cómo se comportan o por qué valores, pero de igual manera lo que tenemos, cuando tenemos el valor, la órbita S, tenemos un solo círculo. Cuando ya estamos en el orbital P, tenemos casi pues dos círculos, acá como se evidencian, y los dos círculos, como ustedes pueden observar, en ninguno pasa la unidad. Está desde menos 1 hasta 0 y desde 0 hasta 1 en el eje Y. Adicional a ello, pues evidentemente si tenemos una variación en el eje X, porque son una cantidad de número de átomos y de radio, ¿no? Cantidad de radios de Bohr que van aumentando. Y por eso encontramos este tipo de elongaciones. Verificamos cómo nos da en el emulador. Entonces acá venimos y miramos la función de distribución radial y pues acá la podemos observar. Vamos a verificar la 3.
Vamos a agruparla 4S primero. Bueno, tenemos acá nuestra función de 4S, venimos, la mostramos, miremos cómo hicimos esta ecuación. Entonces venimos acá y verificamos nuestras ecuaciones. Para nuestra ecuación, entonces, tenemos que es 1 sobre 96 por 24 menos 36 ρ más 12 ρ al cuadrado más y menos. Menos ρ elevado a la 3 por el valor atómico, que es 1 a la 3 medio por el exponencial, menos ρ sobre 2. Acá la podemos de igual manera observar. Para nuestra función de onda angular tenemos que es 1 sobre 4 pi elevado a la 1 medio. Finalmente tenemos la función variando desde 0 a 40. Y pues acá nuestras etiquetas y nuestras, pues ya dejar la gráfica de la manera más adecuada. Para esta función de órbita, para esta función de onda en el orbital 4 que tenemos, estamos muy cerca, estas funciones de onda están realmente muy cerca del núcleo, como ven acá, y estamos a 1.84 radios de Bohr. Cerca del núcleo, ya tiende a ser nula más o menos hasta 6.65. Tenemos un máximo relativo y volvemos a disminuir acá en 0, vuelve y cambia la función, tiende a 0 pero no es 0, dado los límites tienden a 0 pero no son 0. La función de onda, pues lo que he mostrado anteriormente, no van a llegar a ser mayor a la unidad. No tenemos una variación en el eje X desde 0 hasta 40 radios atómicos de Bohr. Y pues acá ya tenemos como nuestro eje Y variando desde 0 hasta la unidad. Vamos a verificar cómo debe ser nuestra función de onda según el emulador. Entonces venimos y miramos acá. Y nuestra función de onda debe ser de esta manera, tiene este comportamiento, un comportamiento decreciente, se vuelve nula y vuelve y crece un poquito y se vuelve nula y se tiende a cero, pero no es cero. Digamos, es como más o menos se está comportando la partícula, como se está comportando el elemento. De esta manera se comporta en el orbital 4S. Vamos a verificar ahora cómo se comporta nuestra distribución radial, nuestra función de distribución radial. Entonces, para este caso, verificamos que tenemos una distribución de onda radial. Aquí está, tenemos la probabilidad de encontrar la partícula en los diferentes puntos máximos, y la suma de todos los puntos me dicen que tengo una probabilidad de encontrarla casi aproximadamente al 50, debe estar a 50 radios de Bohr de distancia, podemos encontrar la partícula, que el punto máximo para encontrarla y en donde posiblemente la hallemos es en 24.66 de distancia en radios de Bohr, y que estamos a 0.01 en términos del eje Y. Tenemos tres nodos radiales, básicamente porque nuestra función de onda es 4S, 4 menos 1 da 3, acá tenemos el primero, el segundo y el tercer nodo radial. No contamos los extremos, pues por lo que les comentaba, los límites tienden a 0 pero no son 0. Verifiquemos cómo nos da la función de onda con el emulador. Venimos acá, estamos en 4S, distribución radial, y tenemos nuestros 4 picos pues de nuestra función 4S. Ahora vamos a ver 4P. Entonces vamos acá y comentamos el código y verificamos acá nuestra función 4P. Y bueno, nuestra función 4P, tengamos en cuenta que aquí ya cambia porque estamos en el orbital 4, entonces nuestro número cuántico ya es 4, Z se mantiene igual, es el número atómico del hidrógeno, entonces es un valor constante. Verificamos las ecuaciones que ingresamos al simulador de MATLAB,
Entonces acá podemos verlas. Tenemos que es 1 sobre 32, la raíz cuadrada de 15, multiplicado por ρ, multiplicado esto por 20 menos 10, como se evidencia acá, por ρ. Esta la sumamos por ρ al cuadrado, después lo multiplicamos por el número atómico elevado a la 3 medios y lo volvemos a multiplicar por el exponente Euler de menos ρ sobre 2. Acá igualmente lo podemos verificar aquí en el emulador. Ρ al cuadrado por el número atómico elevado a 3 medios, el exponente ρ menos 2, menos ρ sobre 2. Tenemos nuestra función de onda angular. Esta función de onda angular la llamamos de la siguiente manera. Entonces, raíz de 3 veces, el valor de radio de Bohr, lo multiplicamos por 1 sobre 4pi y lo elevamos a la 1 medio, como se evidencia en la ecuación. Finalmente, multiplicamos las dos ecuaciones anteriores y tenemos la función de onda que estamos variando desde 0,40 en pasos de 0,2. De esta manera se comporta nuestra función de onda. Como podemos ver, nuestra función de onda, acá estamos muy cerca del núcleo, tenemos un mínimo o relativo en 2,86 distancias radios de Bohr, después de 5,46 tiende a ser nulo, vuelve y está en una región positiva en 14 y ya tenemos un máximo local, está en 23. Ese es el comportamiento de la función. Como vemos, nuestro eje Y no pasa de la unidad. Nuestro eje X sí está variando desde 0,40 radios de Bohr. Este es, digamos, el comportamiento que tiene el electrón cuando estamos en el orbital número 4, teniendo en cuenta pues, que nuestro átomo es el hidrógeno, nuestro elemento es el hidrógeno. Ahora vamos a verificar cómo se evidencia en el emulador. Entonces, en el emulador venimos, verificamos acá en función de onda y de la misma manera, como se ve, tenemos una función en cero que aumenta, decrece más o menos, se vuelve nula y vuelve y aumenta y tiende a ser cero, pero no es cero. Vamos a verificar entonces la función de distribución radial. Entonces, esta función de distribución radial que nos muestra, bueno, básicamente tenemos esta función de nuestro 4P. Entonces, la probabilidad de encontrar nuestro electrón, tenemos 2, 3, casi 4. 4, tenemos 3. 3 radios, 3 nodos radiales, 3 nodos, porque pues estamos en la función 0, ¿no? Entonces, en 0 pues tenemos este número, es el número cuántico menos la unidad. Esta es la probabilidad de encontrar la partícula, el electrón, tenemos dos mínimos, tenemos dos máximos, relativos en 3,0 y 9,69. Tenemos acá nuestro eje X variando desde 0 a 20 radios de Bohr de distancia y tenemos desde 0 a, bueno, como podemos ver acá está la menos 3, luego entonces lo que les digo es una función de probabilidad, no supera la unidad y este es el comportamiento básicamente o la probabilidad que tenemos de encontrar el electrón dentro de esta función. Vamos a ver cómo es la muestra del emulador. Entonces acá tenemos la función, como ven tenemos tres picos y tenemos, digamos, que deberían, tenemos los dos nodos radiales, bueno tres de hecho, casi tres nodos radiales. Tenemos los dos nodos radiales porque estamos en la función tipo 2, ¿no? Entonces cuando estamos en el orbital 4P o cuando estamos en el orbital P ya no es el número cuántico menos 1 sino menos 2 porque estamos en la función P. Entonces acá venimos, verificamos, tenemos nuestros dos nodos radiales y de igual manera los encontramos acá en MATLAB. MATLAB nos evidencia nuevamente acá nuestros dos nodos radiales. Por lo anteriormente mencionado,
estamos en el orbital número en 4p, luego entonces es el 4 menos 2. Y finalmente tenemos nuestra función de onda en 3D. Entonces, verificamos. Miramos el comportamiento de esta función. Tenemos una función de onda orbital. Esta es la probabilidad de encontrar la partícula. Tenemos un máximo. El único máximo que tenemos lo tenemos a 9.58 de radios atómicos de Bohr y a 0.026. Digamos, en esta campanita vamos a tener la probabilidad de encontrar el electrón. Podemos verificarlo también acá en el emulador. Entonces, vemos que tenemos este valor. ¿Qué pasa? Pues que estamos en 3D. Cuando ya estamos en el D, entonces podemos ver que no tenemos números radiales porque estamos restando el 3 del orbital menos 3 veces el valor cuántico. Entonces es el número cuántico menos 3 veces. Y pues como nuestro número cuántico en este momento es 3 menos el 3, por eso razón no tenemos números nodos radiales. De igual manera, encontramos acá pues todo el código. El código, no solamente en código, también encontramos las gráficas. Entonces acá encontramos pues las diferentes gráficas de todas las funciones, bueno, de las funciones solicitadas. Básicamente, no solamente podemos tener, digamos, este tipo de funciones en términos de distribución radial, también se pueden hallar las probabilidades. O en la web se evidencia que también se puede mediante los dibujos a escala. Y pues encontramos también en la web, pues porque tenemos esas distancias en los ejes, principalmente en el eje Y. Entonces esto nos da como una idea de por qué tenemos este tipo de distancias. En fin, acá tenemos la magnitud. Y pues como se evidencia tenemos como las curvas de nivel de los orbitales P. También podemos verificar cómo se comportan el átomo dentro de las diferentes orbitales. Tenemos el código, bueno, se desarrolla completamente en MATLAB, se pone a variar lo que comento, estamos variando es el radio, la distancia en el eje X. Y creo que no es más. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención prestada.